Bien, señores, buenas tardes, ¿qué tal están? Vamos a comenzar con la charla del capítulo 29 y bien, llegamos al último capítulo del módulo de CCNP Enterprise Core Networking. Vea que es un módulo bastante intenso, diríamos, en el número de capítulos. Lo interesante es que no es que sea un curso extremadamente extenso, sino que vea que está como que dividido en puntos muy, muy específicos y por eso es que llegamos, como le digo, a un capítulo número 29, pero podríamos, como le digo, condensar los capítulos. Por ejemplo, en el caso de digamos, en el primer examen, vea que se están concentrando los capítulos del 1 al 5, por ejemplo, que digamos es un solo tema, el capítulo 6 y 7 es otro tema, el capítulo 8 y 10 es otro tema. Entonces, en general, podríamos pensar que estamos hablando de un curso, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 capítulos u 11 exámenes. Pero como le digo, cada uno de esos exámenes está dividido en subcapítulos. Por eso es de que el número del capítulo 29 llega a ser un número pues, casi que muy, muy grande para un curso. Pero como le digo, es porque está granularmente identificado cada uno de los puntos muy específicos para su comprensión. Así que espero que en general el curso haya sido de su agrado. Bueno, ya estamos que terminando el curso con el capítulo 29 y bueno, vamos a platicar en este capítulo acerca de los temas de la introducción a herramientas de automatización. Es un capítulo que realmente es muy interesante porque el capítulo lo que incluye son herramientas con las que podamos nosotros contar en el momento cuando necesitemos crear algún tipo de automatización. Bienvenido, Juan Pablo. Buenas tardes. Vamos a comenzar, como le digo, con el capítulo 9. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Vamos a
platicar acerca del último capítulo, en el cual, pues diríamos, es un capítulo muy interesante porque vamos a hablar acerca de las herramientas de automatización. Esas herramientas de automatización, aunque no lo creamos, están incluidas dentro del mismo sistema operativo, unas, por supuesto, y otras no. En el caso de la primera herramienta, los Embedded Event Manager, el EIM, vea que esa es una herramienta que está incluida dentro del mismo sistema operativo y de hecho, por eso de que dentro del curso le voy a mostrar, en el capítulo número 29 le hemos incluido un par de videos de apoyo para la comprensión y abstracción de este capítulo. Vea que en el capítulo 29 le hemos incluido el video sobre esas herramientas tercerizadas, llamémosles Puppet, Chef, Ansible, por ejemplo, que son una de tantas. Y tenemos el video donde tenemos la ejecución del laboratorio 2912 paso a paso para que usted pueda tener esa facilidad por si en algún momento se le llega a trabar ahí algo en el laboratorio y no puede pasar. Entonces ahí tenemos el video como ejemplo para que usted pueda realizar y presentar el laboratorio 2912. Vea que aquí tenemos el laboratorio, es el número 30, interesante porque llegamos al capítulo 29 con 30 laboratorios. Como le digo al principio, como le dije al principio, hemos construido un curso realmente consistente, un curso con bastante información, un curso con bastante herramientas de apoyo. Algo que, para que no se me olvide, algo que le podría recomendar es crear una carpeta donde pueda usted descargar los videos que hemos construido de todo el curso. Además, sería muy bueno que usted descargara los laboratorios y creara su propia carpeta. Eso porque recuerde que a los 3 meses de finalizado el curso, va a quedar el curso dentro de sus históricos. Entonces, posiblemente usted pierda acceso a ciertos elementos dentro del curso. Entonces, creo yo que hacer la carpeta no es una mala idea. Desde ya, recuerde que para descargar los videos, podemos entrar al GES y desde el GES podemos descargar ahí el video que está creado con Zoom. También vea que le hemos incluido, por ejemplo, estos videos de apoyo. Por ejemplo, este de Puppet, le voy a dar clic. Y para descargar estos videos de apoyo que no están en Zoom, lo que tenemos que hacer para descargarlos son dos cosas. Primero, una vez que aparece la herramienta, para poder darle play al video, hay que darle play. Ese sería el paso número 1. Entonces, le damos play al video y sobre el video, haciendo play, le damos clic derecho. Y vea que al darle clic derecho, va a aparecer el Save Video As. Pero le recomendaría que le dé el Save Video As una vez dándole play al video, por favor. Porque así nos aseguramos que la descarga sea completa y no solo sea una introducción. Por favor, entonces recuerde que podemos descargar todos los videos utilizando la plataforma de Zoom y de igual manera acá en pantalla, en cada uno de esos videos de apoyo, vea que podemos también descargar los videos. Así que se los recomiendo, puede ser un elemento muy, muy importante para acompañar su curso. Ojalá, incluso los videos de Python, por ejemplo, también los puede descargar de la misma manera, le da play, le da clic derecho y le da Save Video As, ¿verdad? Por favor. Así que así puede tener usted una base de datos de información de este curso, pues diríamos una videoteca bastante importante. No sé cuánto ocupará esa videoteca que hemos creado en este curso, pero cuando lo descarguen y de repente me manda un correíto solo para quitarme la duda de cuánta información en disco tenemos nosotros en este curso, sería bastante interesante. Si en promedio cada video ocupara unos, no sé, 80 megas, no sé, tenemos un montón de videos, podemos pensar que tal vez tenemos fácilmente llegamos a los, no sé, de repente casi el giga, podría ser el giga de información. Bueno, ojalá me pueda corroborar esto y así me confirme que pudo descargar todos los materiales de apoyo de este curso, ¿verdad? Entonces, como le digo, en la primera parte de la presentación de este último capítulo, que es el 29, hablaremos de las herramientas incluidas en el sistema operativo, en el iOS, que es el IEM, el Embedded Event Manager. IEM es una de las herramientas, diría yo, más interesantes que incluye el iOS,
para poder ejecutar algún tipo de automatización dentro del mismo sistema operativo. Bien interesante. Y de hecho, de eso, de este tema es que se concentra el laboratorio de este capítulo. Así que no dejen de hacerlo aprovechando, por supuesto, el router que utilizamos en el capítulo 28. Así que, por favor, lo seguimos utilizando. Y esa herramienta, no la dejen de utilizar. Va a ser una herramienta muy, muy útil para su quehacer como profesional en networking, definitivamente. Pero vea que tenemos como segundo punto las herramientas de automatización basadas en agentes. Y por último, tenemos las herramientas de automatización que no necesitan tener un agente. Así que tenemos esos tres puntos importantes para hablar en esta presentación. Y comenzamos con la primera herramienta, que sería el Embedded Event Manager. Esa herramienta es una solución que se incluye dentro del sistema operativo iOS y que no muchas personas saben que existe. Es una herramienta que permite crear bots. Entonces, a veces nosotros, si hacemos, por ejemplo, el ejercicio mental, si le digo yo, a ver, imaginémonos una pelota. Lo primero que posiblemente la mayoría de personas se imagina podría ser una pelota de fútbol. Otras personas una pelota de básquetbol, muy pocas la de voleibol, menos la de tenis. Bueno, entonces vea que precisamente la percepción de cada uno de nosotros y nuestra experiencia es útil para poder crear una idea sobre algún tipo de herramienta que estamos nosotros utilizando. ¿Por qué le hago este experimento? Porque algo que hay que tomar en cuenta es que las herramientas que están incluidas en este capítulo 29 son herramientas que incluyen algún nivel de inteligencia artificial. Entonces, a veces cuando nosotros nos plantean el tema de inteligencia artificial, a veces pensamos, bueno, es alguien con el que vamos a platicar como que si fuera una persona, un ser humano. Pero no necesariamente todas las herramientas de inteligencia artificial tienen que tender a esa solución. Pero voy a regresar, disculpa. Entonces, a lo que voy es de que a veces cuando nosotros pensamos, a ver, imaginémonos ahora un robot. Lo primero que posiblemente nos vamos a imaginar va a ser un robot muy parecido como el que sale en la película de Terminator, podría ser, o alguna otra película. Así que mucha de nuestra percepción está influenciada por las películas que nosotros cotidianamente vemos. Entonces, a veces un robot no necesariamente debe ser alguien con una fisonomía humana o un androide o una persona que, oh, perdón, o un robot que tenga apariencia humana, sino que podría ser un brazo, podría ser incluso una base donde que tenga un par de ruedas y que camine y que regrese. Ese podría ser también un robot, pero vea que lo primero que nos imaginamos es una persona que, bueno, perdón, un robot con apariencia humana. Eso es lo primero que nos imaginamos. Entonces, a lo que voy es que dentro de las herramientas que están planteadas en este capítulo 29, vamos a utilizar, sin duda, soluciones de inteligencia artificial. Dentro de los niveles de inteligencia artificial, por supuesto, están los niveles más avanzados, en donde tenemos un robot que nos está platicando, o una aplicación que entiende lenguaje natural, o que nosotros podamos escribir en lenguaje natural y solicitar algún tipo de producto, bueno. Y podamos establecer una comunicación. Sin duda, ese sería un tipo de inteligencia artificial muy avanzado, o una herramienta que nos permita reconocer imágenes, por ejemplo, o una herramienta que nos permita reconocer los fonemas del español, del inglés o de otros idiomas. Ese sería, como le digo, un nivel de inteligencia artificial muy avanzado. El nivel de inteligencia artificial que estamos nosotros proponiendo en este capítulo es un nivel de inteligencia artificial, diríamos, no básico, sino que tendiendo a intermedio. Y ese sistema de inteligencia artificial se le llama sistemas expertos. Los sistemas expertos son sistemas que, en base a la información que el usuario provee, pueden generar algún tipo de dictamen o diagnóstico. Por ejemplo, usted podría utilizar páginas web que ya existen, en donde esas páginas le pueden diagnosticar algún tipo de problema de salud que usted tenga actualmente. Esos sistemas expertos le van preguntando su nombre, su edad, le piden información acerca de que si toma algún tipo de pastilla, de medicamento, herencia que ha tenido usted, padecimientos que ha tenido su familia,
y que eventualmente podría ser víctima de la herencia de esa patología, bueno, etcétera. Entonces, en base a esa información, el sistema le puede dar un diagnóstico a priori, digamos, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer con estos sistemas de automatización en este capítulo, pues cabalmente es la implementación de esos sistemas expertos. Eso es lo que busca este capítulo número 29. Incluso vea que nosotros desde el CCNA, más o menos desde el módulo 2, hemos implementado también soluciones de inteligencia artificial utilizando la implementación de protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento lo que hacen es aprender información de los vecinos y en base a la información que está aprendida, posteriormente pueden tomar alguna decisión para hacer algún tipo de enrutamiento. Entonces, vea que sin duda un protocolo de enrutamiento es un sistema de inteligencia artificial, no tan avanzado como le decía, pero podría ser un sistema que tal vez llega a ser un poquito más avanzado que un sistema de experto, ¿verdad? Como es el que estamos tratando de implementar por acá. El AIM funciona en base a detectores y, por supuesto, el AIM, como se menciona por acá, tiene distintos módulos. Está el módulo del Syslog, está el módulo de SNMP, está el módulo del timer, está el módulo de las interfaces, está el módulo de la línea de comandos, y así hay varios módulos implementados dentro del AIM. ¿Eso qué quiere decir? Que usted podría generar algún tipo de bot, digamos. Recuerde que cuando hablamos de un robot, es inteligencia artificial con brazos, con motores, con sensores. Pero si hablamos de un bot, es cabalmente inteligencia artificial, pero basado en software. Eso es lo que estamos haciendo cabalmente en este capítulo. Entonces, podríamos nosotros generar un bot y ese bot que esté monitoreando algún tipo de actividad, por ejemplo, de línea de comandos, o esté monitoreando el estado de una interfase, esté monitoreando la actividad de un protocolo de enrutamiento, por ejemplo, y en base a esa actividad genere algún tipo de evento. Quiere decir de que esos bots, o llamémosle applets si usted quiere, son aplicaciones que usted puede crear dentro del mismo equipo. Y lo más interesante es que no necesitamos ningún lenguaje de programación avanzado, sino que con la misma lingüística que hemos estado utilizando con el iOS, podemos crear nuestros bots o nuestros applets. Vea que acá podemos nosotros crear un applet o un bot, ¿verdad? Y ese applet se va a llamar Loop 0, por ejemplo. Ese applet Loop 0, lo que va a estar monitoreando es el evento sobre la interfase Loopback 0. Entonces, aquí lo que va a verificar el equipo es que en el momento cuando esa interfase caiga, puede correr los comandos que aparecen a continuación. Esta lista de comandos, por ejemplo, el enable, el configure terminal, interfase loopback 0, shutdown, no shutdown, interfase show interface loopback 0, por ejemplo, y bueno. Entonces, vea que estos comandos se van a ejecutar en el momento cuando la interfase loopback 0 puede llegar a fallar. Entonces, así como en este ejemplo, de hecho, está incluido en el laboratorio de este capítulo, podemos nosotros monitorear una interfase loopback, pero de igual manera podríamos monitorear la interfase que nos conecta a Claro, por ejemplo. Entonces, si se cae el internet de Claro, si se cae esa interfase, podríamos nosotros correr nuestro bot para que levante un enlace secundario. Esa sería una aplicación, diríamos, muy interesante sobre el AIM. Vea que si activamos el debug nos va a decir que efectivamente se cayó la interfase. O sea, vamos a botar la interfase y al botar la interfase van a generar cabalmente estos eventos en donde nos dice que el equipo, a consecuencia de ese evento, se llamó a los siguientes comandos de línea de comandos. El enable, el show interface loopback 0, etc. Entonces vea que aquí aparece la corrida de cada uno de los comandos dentro de ese applet o dentro de ese bot. Así que ese podría ser un ejemplo de lo que nos plantea el laboratorio. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo, vea que se llama, vamos a ver, es otro applet, el cual va a crear un archivo que se llama router.cfg. Y ese archivo va a ir guardada en, bueno, ese es el nombre de nuestro archivo, router.cfg, y vamos a tener un URL.
Este URL apunta hacia un TFTP con dirección IP 10.1.200.29. Entonces, vamos a crear nosotros un bot o un applet. Ese applet lo que dice es que en el momento cuando nosotros le demos copy run start o cuando grabemos la configuración, se van a ejecutar estos comandos: enable, configure terminal, file prompt quiet, end, a continuación copy start. Y lo que va a hacer este applet es crear, además de grabar la configuración, va a crear una copia de la configuración en el archivo que se llama router cfg con la dirección IP que acabamos nosotros de colocar aquí en el servidor TFTP. Entonces le damos copy run start y automáticamente se va a generar una copia. Recuerde que este laboratorio lo hacemos con la máquina virtual de SNP y el router que utilizamos en el capítulo anterior, en el capítulo 28. Pero realmente es un applet muy útil porque nos permite automatizar los backups. En el momento cuando grabemos, automáticamente se va a generar una copia de la configuración dentro de un servidor TFTP. De igual manera, vea que podemos utilizar en el EIM, podemos crear variables de ambiente y podemos asignar, por ejemplo, variables a un servidor de correo. Por ejemplo, podemos generar una variable que apunte a un servidor de correo, que apunte a un contenedor dentro de ese servidor de correo. Generamos un from de ese correo y por último generamos el correo que podemos nosotros escribir de forma automática dentro del EIM para que cuando, por ejemplo, se caiga el internet de Claro, automáticamente levante el internet de Tigo y después de ese encendido de la interfase alterna, podemos hacer que el applet genere un correo electrónico hacia el administrador y le informe, se cayó la interfase que conecta Claro y automáticamente levanté el internet por Tigo y todo esto se generó a tal hora, por ejemplo. Ese podría ser el contenido del correo electrónico hacia el administrador. Entonces es interesante porque no necesitamos nosotros tener intervención como usuarios finales para que este applet funcione, ¿verdad? Tenemos otra opción dentro del sistema operativo iOS. Vea que tenemos, como le decía, los EIM, que son muy interesantes. Son herramientas que funcionan al final de cuentas como un if then else, digamos. Si pasa esto, entonces aquello. Podemos crear, a consecuencia de un evento, podemos generar una acción. Entonces, interesante embedded event manager. Ahora existe otra herramienta incluida dentro del mismo sistema operativo, dentro del mismo iOS. Voy a darles un ejemplo, que por cierto el ejemplo está incorporado dentro de módulos. Van a ver que en módulos, en el módulo del capítulo número 29 aquí, vea que tenemos incluido, solo déjeme llegar al capítulo 29, aquí está. Entonces, vea, hemos incluido, además de los dos videos de apoyo, además del laboratorio, vea que incluimos unos scripts. Y aquí le voy a mostrar, bueno, igual le incluyo un video de cómo agregar esos scripts al switch. Y aquí tenemos un script que nos resetea el switch. Y además tenemos un segundo script que nos genera un archivo con una configuración base para mis switches. Así que voy a automatizar el reseteo del switch utilizando los TCL scripts. Los TCL scripts son herramientas de programación. Ahí sí necesitamos un lenguaje de programación muy parecido a Perl, en donde esos TCL scripts, usted puede generar algún tipo de programa. Puede crear un programa y ese programa que haga alguna cosa en especial. De hecho, en la presentación tenemos un ejemplo de un TCL script, se lo voy a mostrar, en donde el TCL script vea que genera un ping hacia varios equipos. Entonces, aquí tenemos un script de TCL, ese sería un TCL script, así como bien dice aquí, ¿verdad? Un TCL script, en donde ese TCL script está generando un ping hacia varios equipos de forma automatizada. Y podemos nosotros correr el script en el momento que queramos, ¿verdad? Entonces ahora voy a darles un ejemplo utilizando un TCL script. Para eso me voy a conectar
Voy a conectarme a los equipos. Denme un segundito, por favor. Y le voy a dar una pequeña demostración. Entonces, vamos a correr un programa que me resete un switch. O sea, que me limpie la configuración de un switch. Ya limpiada la configuración del switch, voy a pasarle la configuración que necesito para comenzar a trabajar. Entonces, vamos a generar dos scripts. Antes voy a cambiar el tipo de letra y el tamaño para que estemos más cómodos trabajando. Aquí está. Muy bien. Entonces, me voy a conectar al equipo. Me voy a conectar al equipo. Me voy a conectar al equipo y aquí lo tengo. Muy bien. Entonces, vea que ya estoy en el equipo, en el switch. Y dése cuenta que este switch no está limpio. Tiene algún tipo, alguna configuración previa. Entonces, voy a utilizar el script que tengo acá, el switch reset. Le voy a dar clic y voy a copiar mi script que se llama reset.txt. Entonces, le voy a dar copy. Vamos a darle copy. Y voy a copiar ese script. El script lo voy a copiar directamente en modo privilegiado. Y listo. Ya tengo el script. Perfecto. Ahora, vea. Este script, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue abrir un archivo en la memoria flash. Y le llamó al archivo reset.tsl. Y dentro del reset.tsl, vea, se incluyó toda esta información. Entonces, vamos a ver si existe el archivo que se llama reset.tsl en la memoria flash y efectivamente ya existe. Ahora vamos a correrlo, tslsh, y corremos el archivo que se llama reset.tsl. Le voy a dar enter. Vea que el programa lo que hace es guardar la configuración. Una vez guardada la configuración, vea que está programando el reinicio del equipo. Y lo programó en un minuto. Y nos dio el mensaje que el equipo se apagará en un minuto. Entonces vamos a esperar. Vea que el equipo en este momento va a resetearse de forma automática, como le digo, a consecuencia de la corrida del TSL script. Y si usted quisiera tener más información acerca de los TSL scripts, puede buscar en Google, Cisco TSL scripts, y aparece está el libro público para que usted pueda leer al respecto y poder crear sus propios TSL scripts. Incluso hay muchas personas que han publicado ejemplos de TSL scripts que les están sirviendo en sus empresas. Entonces podría usted utilizar en Google la búsqueda Cisco TSL scripts ejemplo, por ejemplo. Esa sería una solución para ver distintos escenarios que se manejan en Internet. Antes de darle la palabra a Juan Pablo, vea que en este momento el equipo, sin que yo interviniera, se reseteó. Entonces vamos a esperar a que termine de resetear. Adelante, Juan Pablo, le escuchamos. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pregunta, Juan Pablo. Dígame. Yo estaba haciendo los ejercicios del 26 al 29, pero viendo esto, creo que es bastante diferente en el sentido de que aquí ya está como que todo el paquete, ¿verdad? Así es. Vea que no necesitamos de un Linux, no necesitamos de una herramienta externa, sino que en el mismo sistema operativo están corriendo todas las aplicaciones. Nice, ¿verdad? Sí, pero también el script ya hace todo. Veamos un ejemplo que quiere crear, actualizar, borrar y... Sí, incluso puede agarrar la configuración y mandarla a un servidor, puede hacer un montón de cosas, la verdad que sí. Okay. Incluso podría crear un programa donde le pregunte, mire papayito, ¿quiere esto? ¿Sí o no? Y usted le dice, sí, ya va, si quiere esto, pues entonces saqueo. ¿Está seguro? Sí, ¿me entiende? Usted puede crear un script que le esté preguntando e incluso entablar algún tipo de comunicación ahí con el switch o con el router o con el firewall. Ya, lo que ya. Sea. Bien, entonces, bien nice, Juan Pablo, bien, bien nice. Para seguridad informática, tal serviría más este, ¿verdad? Claro, claro, porque usted podría monitorear las estadísticas de las interfaces y podría monitorear los paquetes que están entrando, por ejemplo. Si hay una ráfaga de demasiada información en una interfase, posiblemente es índice de que esté sufriendo un ataque de denial of service, por ejemplo. Y así,
como usted dice, esta, la aplicación de los TCL Scripts y del Event Manager, sin duda es muy amplia, pues, o sea, lo puede utilizar para automatización de procesos, no solo de seguridad informática, sino para la gestión de los mismos equipos. Bien, bien nice, Juan Pablo. Bien, bien nice. ¿Verdad? Bueno. Ingeniero, una pregunta. Sí, cómo no, adelante, Cristian. ¿Y es posible poder realizar ese mismo monitoreo, pero para un protocolo en específico? Como por ejemplo TCP en el puerto 80, digamos. Por ejemplo. Sí, sí podría ser, digamos, usted puede utilizar el comando show, digamos, aquí en el enable. Ah, vean que el switch ya reinició y reinició totalmente en limpio. Podemos utilizar, como le decía Cristian, el comando show TCP y vea que existe información acerca de, podemos poner un brief, por ejemplo. Ese comando le puede mostrar información de cómo es que están entrando o saliendo la transferencia de sesiones a nivel de TCP. Entonces, usted podría, a consecuencia de la respuesta de este comando, usted podría generar un evento. Si tenemos como respuesta esto, usted podría generar algún tipo de acción. Sí, podría usted monitorear TCP con un Event Manager o con un TCL Script. Sin duda, Cristian. Bien, bien nice. Bien, bien, nice. ¿Qué le digo? O sea, si usted quisiera monitorear la actividad sobre Facebook, sobre YouTube o sobre el chat de Facebook, cosas como esas, me imagino que podría ser una aplicación bien interesante, ¿verdad? Bien, bien, nice. Bueno, entonces vean que ya nos corrió el primer script. Ahora vamos a correr el segundo script. En el segundo script, vamos a darle siguiente aquí para que ir al segundo script. Vea que vamos a tener el base.config. Por cierto, le voy a dar un dir. Vea que a la hora de reiniciar, el reinicio no nos borró el archivo que grabamos con el TCL script anterior. Ahora vamos a descargar el base.config. Lo vamos a descargar y lo voy a abrir con Notepad. Lo voy a abrir con Notepad. Vamos a esperar a que abra. Muy bien, vea que aquí tengo mi script de TCL para que funcione el switch. Muy bien, voy a copiar el TCL script. Vamos a dar copy. Y le vamos a dar paste acá. Listo. Ya pegamos el base.config. ¿Qué hace este comando? Este comando crea un archivo que se llama base.config en la memoria flash. Y vea que va a pegar todos estos comandos en ese archivo. Esa es la idea de este TCL script. Quiere decir que ahora si le doy dir, nos va a aparecer cabalmente el base.config. Ahora lo que voy a hacer es darle un copy del base.config a la running config. Y al darle enter, vea que voy a agarrar la configuración que está en ese archivo y lo paso al switch. Y dentro de las cosas que hace este base.config es botar las interfaces previo a configurarse. Entonces, lo interesante de este comando es que podemos, de este script, es que en este momento el switch ya está listo para que podamos comenzar a trabajar con él. Quiere decir que esos dos scripts de TCL me pueden ayudar para automatizar el borrado de un equipo o la configuración que debo tener en un equipo, por ejemplo. Imagínese que necesito configurar, ¿qué le digo? Unos 10 switches. Yo podría tener mis scripts de TCL, pegárselos a los equipos y que automáticamente se reseteen y que a continuación se configuren los enlaces troncales, se configure SSTP, se configuren las VLANs, todo desde un mismo TCL script. Vea, bien nice, porque ya la configuración no la tengo en los equipos, sino los tengo en los scripts que tengo en mi computadora. Entonces vea que no solo puedo automatizar la configuración de un equipo, sino puedo configurar muchos equipos. Vea que ya tenemos otro punto de vista, porque anteriormente utilizábamos, ¿qué le digo? NetMico, o utilizamos ResConf, o utilizamos NetConf para configurar los equipos desde un servidor, pero ahora puedo tener mis scripts en mi computadora y copiar los scripts o implementar esos scripts de TCL dentro de los mismos equipos. Entonces, no necesito, como le digo, como le decía yo, Juan Pablo, no necesito herramienta de terceros, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, el EIM y los TCL Scripts sin duda son herramientas súper interesantes y súper útiles para la administración, la gestión de equipos. Ahora, una de las limitantes que tienen el EIM y los TCL Scripts
como me imagino que ya lo están percibiendo, es que funcionan estrictamente sobre equipo Cisco. En el caso de NetMico, en el caso de RESConf, en el caso de NetConf, pues usted puede configurar equipos de diferentes marcas a la hora que usted quiera, el número de equipos que usted quiera, aprovechando Python, por ejemplo. En el caso de los TSL Scripts y los IEM, funciona estrictamente sobre iOS, ¿verdad? Muy bien. Entonces, interesante. Así que por eso le digo, no deje de hacer el laboratorio 29.1.2, por favor, es muy, muy importante, porque usted mismo va a tener la experiencia de generar su herramienta de automatización. Y de hecho son dos scripts los que usted va a hacer, ¿verdad? Son dos applets. El primer applet lo que va a hacer es, en el momento que se detecte la caída de una interfase loopback, automáticamente va a levantar una segunda loopback como un enlace backup, ¿verdad? Y el segundo script que usted hace en ese laboratorio 29.1.2 va a ser el laboratorio en donde cuando usted le dé copy run start o le dé write, cuando grabe la configuración de su equipo, en ese momento automáticamente el router va a generar una copia backup hacia un servidor TFTP. Obviamente el servidor TFTP es su máquina CCNP, ¿verdad? De la Virtual Machine. Por eso necesitamos en la topología tener la Virtual Machine conectada a su router previamente, por supuesto, ¿verdad? Y como le digo, yo le puse ahí el video narrado solo para recordarle, porque no voy a hacer que... Le puse yo el video donde le narro paso a paso el laboratorio 29.1.2. Así que aproveche ese videito. No tiene audio, es un videito que solo va a ver los pasos que yo hice para hacer ese laboratorio. Así que ojalá le funcione y le guste más que todo, ¿verdad? Muy bien. A continuación, vea que la presentación en la segunda parte nos habla acerca de las herramientas de terceros para la automatización. Utilizados, estas herramientas de terceros utilizan un agente como herramienta de soporte para esa implementación de la automatización. Dentro del curso, yo le incluí siempre en el capítulo número 29, yo le incluí, aquí le voy a mostrar, denme un momentito, le incluí en el capítulo 29, que le voy a mostrar, le incluí el video en donde otro instructor, solo que esta persona habla en inglés, este instructor nos habla acerca de Puppet, nos habla acerca de Chef y nos habla acerca de Ansible. Y si no estoy mal, esta persona hace una demostración, recuerdo, hace una demostración en ese video, así que diríamos un video complementario sobre los temas que nos narra este capítulo, aunque realmente el capítulo no necesita que sepamos manejar Puppet o Chef o Ansible, sino que sepamos que existen las herramientas y ya sería cuestión de nosotros si queremos ahondar en esas herramientas, ¿verdad? Muy bien, comenzamos con esas herramientas basadas en agentes. Por un lado tenemos Puppet. Puppet es una herramienta de terceros que lo que implementa es una infraestructura basada en un equipo master, un equipo maestro y los distintos agentes. Los distintos agentes, vean que podrían ser equipos de infraestructura como routers, como switches, firewalls, podrían ser Linux, podrían ser equipos Windows. Entonces, desde el master nosotros podríamos generar algún tipo de automatización. Podríamos implementar alguna tarea, diríamos, en cada uno de los equipos que estamos nosotros administrando. El Puppet existe para implementarse en medium business, en enterprise y en service providers. En small business no existe una solución, pero la mayoría de personas utiliza el sistema monolítico como small business. Este sistema puede administrar hasta 4,000 nodos. Vea que es bien robusto el Puppet. De hecho, de las herramientas de automatización es una de las más utilizadas y por eso es de que aparece primero en esta segunda etapa de la presentación. También tenemos un sistema para medium business, perdón, para enterprise, y tenemos el sistema para service providers. Entonces vea que nosotros podríamos tener con Puppet implementar tareas de automatización dependiendo del escenario que nosotros y de la dimensión del que estemos nosotros manejando. Así que muy interesante Puppet. Puppet incluye lo que se le llama normalmente un manifiesto. El manifiesto en Puppet es el archivo que tiene un lenguaje especial de Puppet en donde colocamos la configuración que vamos a implementar dentro de los distintos equipos.
algo así como un XML. Recuerden que en ResConf nosotros poníamos en formato XML o en JSON, podríamos colocar el formato de las diferentes configuraciones que íbamos a colocar al router. Entonces, de igual manera, el manifiesto lo que incluye es cabalmente esa configuración. Están los templates que se pueden utilizar para la creación de esos manifiestos y, por supuesto, los archivos. Vea que en la solución que es Medium Business y Enterprise, no se necesita una base de datos. En la solución en donde se implementa ya para Service Provider, sí incluye un Postgres SQL, ¿verdad? Para la administración de todos los manifiestos, para todos los templates y todos los equipos y los agentes que se van a manejar. Vea que aquí tenemos un ejemplo de un manifiesto de Puppet, en donde tenemos la información acerca de la IP de un servidor NTP. Nos aparece la clave, nos aparece los valores mínimos y máximos para la interacción con ese server, y vea que nos aparece la información acerca de la interfase que se va a utilizar como source para hacer esa petición al NTP server. Entonces vea que se utiliza un lenguaje, diríamos, muy parecido a YAML. No es como XML, sino muy parecido a JSON, diríamos, ¿verdad? Muy parecido a JSON o a Java, diríamos, JavaScript. Aquí tenemos otro ejemplo de un manifiesto en donde le estamos enviando al router un banner message of the day, y aquí se le va a colocar un banner hacia el equipo, un message of the day, para que se incluya dentro de la configuración, ¿verdad? Otra solución podría ser Chef. Chef es una solución parecida a Puppet, pero utiliza la metáfora de trabajar en una cocina, como lo que hace un chef. Entonces, cuando se habla de herramientas como los manifiestos, como los archivos, como la base de datos, pues se utiliza la jerga que utilizan los chefs, ¿verdad? Por ahí tenemos la arquitectura de Chef. Vea que por un lado están los equipos que vamos nosotros a administrar. Vamos a tener las herramientas como igual. Existe un master, existen los agentes. Y es como diríamos una solución alterna para la implementación de esa automatización. Dentro de los componentes, como se narra por acá, vea que está el Chef Server, que es como el master de Puppet. Está el cliente de Chef, es como el agente de Puppet. Está el cookbook, que es el libro de cocina, en donde tenemos incluidos los módulos. Tenemos las recetas de Chef, que es exactamente igual al manifiesto incluido en Puppet. Tenemos el workstation, que equivale a la consola de Puppet, ¿verdad? Así que realmente es como una... Diríamos que Chef está basado en el trabajo que hace Puppet a su manera. Siempre existe un agente, existe un master, existe un manifiesto, o como le dice aquí, una receta, o un libro de recetas. Bueno, entonces, Chef, como le digo, es otra solución. Sin duda, lo que hay que resaltar acá es que los componentes de Chef, pues tal vez no son tan robustos como en Puppet. Chef se puede utilizar con equipos en Small Business, Medium Business, Enterprise y Service Provider, aunque se ha comprobado que Puppet sin duda es una solución más robusta que Chef, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una receta que equivaldría a un manifiesto de Puppet, ¿verdad? Entonces aquí vea que está incluyéndose la información acerca de la interfaz Loopback 42, si no estoy mal. Se está actualizando la interfaz Loopback, se está incorporando una dirección IP, se está creando la incorporación de esa interfaz al sistema autónomo número 42, y vea que existen varias configuraciones en este manifiesto de Chef. Ahora, una de las razones por las cuales las personas utilizan Chef en lugar de Puppet es por cabalmente la receta o el manifiesto. Es mucho más sencillo incluir o crear un manifiesto o una receta de Chef más que Puppet, ¿verdad? Otra tercera opción está el SaltStack. Esta solución es una solución basada en Python. Entonces, es una solución que también muy útil,
muy utilizada también por empresas, small business, medium business y enterprise, no tanto por service provider, pero ahí está la solución. El SaltStack es una solución que tal vez tiene su método de trabajo un poco distinto. Vea que tenemos dentro de la arquitectura los distintos equipos que vamos nosotros a administrar. Pueden ser Windows, pueden ser Linux, pueden ser, aquí tenemos una versión de IBM, de Linux, que se llama AIX, no sé si usted la conocía, la había escuchado mencionar, y así los distintos equipos de infraestructura. Tenemos el master, vea que la arquitectura incluye un master, incluye un archivo donde van, un file server donde van a estar incluidos todos los manifiestos, diríamos, ¿verdad? Está la solución para implementarse en la nube. Existe pues toda la implementación de seguridad con IPsec para estar conectándose a los diferentes agentes o diferentes equipos que se vayan a administrar. Aquí tenemos un ejemplo de la línea de comandos de SaltStack, ¿verdad? Aquí aparece un ejemplo en donde se está utilizando Salt, ¿verdad? SaltStack para la corrida de la línea de comandos, el CMD, por ejemplo. Se está automatizando el ls-l del directorio etc, por ejemplo. Y aquí se está automatizando esa línea de comandos. Un ejemplo muy, muy sencillo utilizando Salt, ¿verdad? Así que así como se puede ejecutar comandos, se pueden crear tareas, igual se puede mandar configuraciones a equipos de infraestructura, igual que como lo hacíamos con NetConf o con ResConf, ¿verdad? Con NetMico, ¿verdad? Así que, como le decía, está por un lado Puppet, está Chef, está SaltStack, como tres herramientas que forzosamente necesitan un agente para poder correr y para poder implementar su solución. Juan Pablo, veo su mano levantada y su micrófono abierto. Adelante, le escuchamos. Pues fíjese que ya... ¿Ha usado alguna de estas? No, la verdad. Okay. Pensé que sí. Y la pregunta era, ¿cuál recomendaría usted? Pues mire, yo la verdad le soy honesto, Juan Pablo, el mundo de la automatización y el mundo de la programabilidad, pues no crea usted que tiene muchos años en el medio de infraestructura de networking. Quiere decirle que no creo yo, aunque tengo mis añitos trabajando en esto, no creo que tenga la experiencia suficiente como para poder recomendar una solución. Ahora, si me pregunta a mí, ¿cuáles son las que he utilizado y las que mejor me han funcionado? He utilizado sin duda mucho los TCL Script y me han funcionado de maravilla, nunca me han fallado. He utilizado los AEM, el Embedded Event Manager, de maravilla, Juan Pablo. Sin duda, son dos herramientas que he utilizado mucho. Las recomiendo ambas, ¿ok? Uno de los inconvenientes de esas dos herramientas, Juan Pablo, es que necesitamos acceso al equipo para implementarlas, porque se corren directamente dentro de iOS. Okay. Pero si ese no es un problema, eso es una muy buena opción para automatizar programas y soluciones dentro de los equipos. Ahora, si necesitamos automatizar de las tres herramientas, la que más he utilizado, yo he utilizado las tres, y de las tres, la que más he utilizado es Puppet. Y me ha funcionado de maravilla. Lastimosamente, porque como no he tenido acceso a implementar soluciones automatizadas en empresas con demasiados equipos, como en un service provider, por ejemplo, he utilizado la opción monolítico de Puppet nada más. O sea, he trabajado más o menos hasta con 320, 325, recuerdo más o menos, equipos, y he generado algún tipo de automatización sobre ellos. ¿Qué tipo de automatización? He dado demostraciones en los diferentes service providers porque a veces los clientes, o al menos los service providers, me imagino que a usted lo han llamado, si tiene un internet en su casa y le ofrecen duplicar el ancho de banda por medio del call center, lo que hacen los service providers antes de mandar esa actividad de marketing, hacen pruebas. Y esas pruebas las hacen cabalmente con herramientas de automatización como estas que les menciono. Entonces, ellos, de hecho, los señores de Tigo en zona allá por donde está el cuartel de Matamoros, ahí tienen un sandbox, se le llama, donde tienen muchos equipos, incluso tienen células de torres de celulares a nivel de ambiente para poder trabajar con ellas. Hay como una... Un como, como, ¿qué le digo? Como un,
como un lugar para poder implementar soluciones automatizadas y poder crear prototipos de configuraciones que próximamente van a implementar los service providers. Igual Claro tiene su solución en zona 8. Entonces, como le digo, Puppet es lo que yo he utilizado y definitivamente lo recomiendo. ¿Y por qué recomiendo Puppet en lugar de Chef y Solstack, por ejemplo? Es porque la capacidad de manipular un número de equipos significativamente grande lo tiene Puppet más que estos dos, ¿verdad? Entonces ahí están las tres opciones, diríamos, ¿verdad, Juan Pablo? Más o menos. Sí, sí, gracias. Sí, ok. Bueno, por último, en la tercera parte de la presentación, nos hablan acerca de herramientas que no necesitan un agente. Acá igual les puedo comentar cuáles he utilizado y definitivamente vamos a recomendar, ahí vamos a ver cuáles vamos a recomendar, ya les voy a decir. Ansible es una opción que es muy útil, hemos utilizado mucho nosotros a la hora de implementar soluciones con equipo Cisco. Hemos utilizado el Ansible con equipo Juniper y con equipo Huawei y funciona de maravilla, señores. Una de las grandes ventajas es que no necesitamos una infraestructura muy grande para que funcione Ansible. Entonces, su misma laptop podría ser su servidor para poder implementar las distintas configuraciones. Incluso puede generar flujos de trabajo y, bueno, bien bonito el Ansible. Definitivamente los recomiendo. El Ansible el trabajo del Ansible se basa en los que le llaman los famosos playbooks. El playbook no es más que una serie de comandos que usted puede ir ejecutando de forma automatizada o previamente programada hacia los diferentes equipos. Usted podría generar los diferentes plays, se le llama, ¿verdad? Que serían las tareas aplicadas a esos grupos de equipos que están definidos dentro del playbook. Y por último están las tareas. Entonces, lo bonito del Ansible es que usted podría listar, más no sé si recuerda usted que en el semestre anterior nosotros creamos un archivo en el momento cuando implementamos programabilidad sobre los distintos access points. Creamos un archivo y colocamos la IP del access point que íbamos a configurar. Y en ese archivo pudimos tener una IP o dos IPs o tres IPs o las IPs de 500 access points y el programa que nosotros hicimos correría sobre cada una de las IPs que estaba en ese archivo. Entonces, el playbook no es más que ese archivo cabalmente, pero obviamente en un formato de Ansible. Entonces, en ese playbook vamos a listar los equipos que van a ser afectados por cada una de las tareas creadas en el Ansible. Entonces, es una solución realmente interesante, ¿verdad? El modelo de trabajo es para cada uno de las actividades que se va a programar, se debe de implementar con YAMLer. Este lenguaje es un lenguaje muy parecido, diríamos, a un JSON, podría ser, no tanto XML, pero es mucho más sencillo. De hecho, muchas personas prefieren YAML porque es un lenguaje que es muy, diríamos, fácil de comprender. El lenguaje, por ejemplo, de XML, vea que no es un lenguaje que sea tan fácil de comprender, digamos, o un JSON, sino que el YAML, aquí tenemos un par de ejemplos de cómo es que tenemos una lista de un playbook de Ansible. Vea que aquí abajo tenemos un ejemplo de un diccionario en donde tenemos el nombre, el título, el nickname de esta persona, y así es como existen los diferentes archivos de Ansible. Entonces es una opción muy buena. Ahora, vea que estamos comparando una solución de automatización, en este caso, contra herramientas de programabilidad que vimos en los capítulos anteriores, como ResConf, NetConf, NetMico. Bueno, entonces esas NetConf, ResConf y NetMico son herramientas de programabilidad, pero vea que las herramientas que tenemos aquí en pantalla son herramientas de automatización. Son como, digamos, el complemento a la programabilidad que vimos anteriormente. Y aquí están los componentes de Ansible, que definitivamente es una muy, muy buena opción. Y aquí tenemos un ejemplo de la configuración completa de un router. Vea que se está configurando el router CSR 1000, que es el que tenemos para nuestro curso. Aquí tenemos la implementación de la interfase Gigabit número 2.
aquí se le está colocando una descripción y se le está colocando una dirección IP. Y vea que el formato en cómo se está describiendo cada una de las actividades es muy sencillo. Lo que sí hay que tener cuidado es con la indentación. Eso hay que tener cuidado, eso, con esta indentación para que los comandos puedan ser ejecutables, ¿verdad? Además, tenemos la misma información. Vea que aquí tenemos la configuración de otra interfase. Vea que tenemos le ponemos el no IP address en esa interfase, que sería la gigabit número 3, si no estoy mal, sí, gigabit número 3. En la gigabit número, esa sería la gigabit, ¿verdad? A continuación, vea que está colocado el usuario y contraseña de ese equipo. Además, aquí abajo está la configuración de EIGRP. Entonces, vea que este archivo de ejemplo, muy cómodo de leer, de interpretar, y digo yo, mucha gente hace eso, agarra los machotes o los profiles, diríamos, los archivos de ejemplo y los templates, ¿verdad? Los archivos de ejemplo y solo se le va poniendo a los equipos lo necesario. Entonces, vea que es muy, muy cómodo. Entonces, lo interesante acá es que en el playbook definimos los diferentes equipos que vamos a configurar y qué es lo que vamos a hacer con ellos. Cabal, tenemos aquí el ejemplo de una configuración hacia un equipo, ¿verdad? Otra opción que existe en el mercado, esta opción definitivamente no, esa no la he utilizado y mucha gente no menciona ni recomendaciones ni nada, pues está la opción Puppet Vault. El Puppet Vault es una versión, diríamos, de Puppet que existe sin necesidad de tener un agente. Entonces, lo interesante es de que no necesita usted muchos recursos para poderla echar a andar. Es la solución, diríamos, standalone, diríamos, ¿verdad? Esa sería la implementación de este Puppet. Y toda la actividad de Puppet se hace por medio de SSH. Aquí tenemos un ejemplo de la línea de comando de Puppet Vault, pero como le digo, esta solución definitivamente no la he utilizado. Y la verdad la gente no la recomienda, pero igual aquí está. Solstack es otra que existe en la modalidad server only, como dice por acá, sin necesidad de un agente. Entonces aquí tenemos en la filmina número 40 el ejemplo de las distintas herramientas como Puppet, Chef, Ansible y Solstack, ¿verdad? Los diferentes factores de arquitectura, de lenguaje, de terminología, el soporte, la versión sin agente, bueno. Entonces, esta tablita diríamos muy útil para marcarla, copiarla y pegarla en sus notas, ¿verdad? Hay una herramienta adicional que quisiera mencionarles que se recuerdan que el material la llama Service Level Agreement. Service Level Agreement, diríamos, es otra herramienta que implementa automatización. Entonces, atendiendo a la pregunta de Juan Pablo, que cuáles he utilizado yo y cuáles recomiendo. Entonces, le había mencionado, pues sin duda, Puppet, ¿verdad? Es una de las que definitivamente he utilizado. He utilizado AIM, ¿verdad? He utilizado TCL Scripts. Y otra que definitivamente recomiendo, señores, es Service Level Agreement. Service Level Agreement es una solución muy interesante que nos permite estar monitoreando equipos y en base a ese monitoreo, el Service Level Agreement puede generar algún tipo de acción. Por ejemplo, que el DNS de Claro se caiga, entonces podemos hacer que el Service Level Agreement levante un enlace secundario, consecuencia de que el ping hacia el DNS de Claro nos falló. Y esa sería una herramienta adicional de automatización que lastimosamente no se menciona en este capítulo 29, pero que definitivamente lo recomiendo. Es más, le voy a poner un asterisquito por acá. Vea, a Service Level Agreement o AIM serían herramientas de automatización que hay que implementar sí o sí en el momento cuando usted tenga dos o más enlaces al Internet. ¿Por qué? Porque si un enlace le llega a fallar, podemos automatizar con AIM o con Service Level Agreement que se levante un enlace secundario. Entonces, vea que una de las recomendaciones que definitivamente de forma personal yo le hago, no es que venga incluida esa recomendación en el curso, sino que una recomendación podría ser en el momento cuando usted tenga una solución multi-homing, se le llama, cuando tenga dos o más enlaces hacia diferentes service providers, implemente Service Level Agreement o implemente el Embedded Event Manager, ¿verdad? Así que son dos herramientas que definitivamente recomiendo, pues atendiendo la pregunta de Juan Pablo, ¿verdad? Muy bien.
Y con esto ya estaríamos terminando la presentación. Diríamos una presentación muy corta para el tema que es muy amplio, pero diríamos que el material solo requiere que conozcamos que existen diferentes herramientas y que sepamos trabajar con el Embedded Event Manager. Por eso de que existe el laboratorio de este capítulo número 29. Ya casi que despidiéndonos del curso, ya se comienza a entrecortar mi voz, señores. Ya estamos terminando nuestro curso, en donde tenemos las distintas, los distintos cuadros. Recuerde que para marcar, copiar y pegar en sus notas, con los términos claves. Y bueno, entonces, señores, con eso hemos terminado el último capítulo del material de CCNP en Core Technologies, ¿verdad? El Core Technologies definitivamente es un curso, diríamos, de los mejores cursos que tiene hoy por hoy la Universidad Galileo en términos de tecnología. Espero que así lo vea usted. Y creo yo que vale la pena, pues, tal vez abrir el micrófono y ver qué le pareció el curso, aparte de que, sin duda, amplio, complicado y la lectura, pero en cuanto a contenido, creo yo que hemos construido un curso con suficiente material de video. No sé, hoy por hoy habría que sopesar, tal vez Cristian nos dice, podríamos ser partícipes de uno de los cursos con más videos disponibles y de apoyo que cualquier otro curso en Universidad Galileo. De repente nos confirma Cristian, no sé cuántos videos tenemos en el curso, no sé, más de 50 videos, increíble, ¿verdad? Así que, como decía un estudiante, lástima que no tenemos el tiempo suficiente para verlos todos. Sí, Cristian, disculpe. Sí, solo confirmando que sí hay un montón de videos, que yo sí he bajado muchos porque, por ejemplo, de la plataforma es un poco lenta a verlos. Sí. Pero sí son un montón. La verdad que sí, ¿verdad, Cristian? Es cierto. Y, señores, yo por mi parte, les soy honesto, me siento muy contento de haber llegado al capítulo 29 con un curso con tantas herramientas de apoyo. De verdad, no nos quedamos con nada, señores. Por ejemplo, vean en el capítulo 28 toda la batería de videos de Python que, por favor, ojalá los pueda usted completar y leer y ver e incluso hacer los ejercicios que narramos ahí ya después de sus cursos, ¿verdad? Ya en tiempos de sus vacaciones, pero ojalá pueda, como le decía, descargar todos estos videos, descargar los laboratorios, porque recuerde que dentro de 3 meses este curso va a quedar dentro de los históricos y posiblemente pierda el acceso a ciertas herramientas. Entonces, para estar mejor prevenidos, les recomendaría crear una carpeta con todos los videos del curso y con los laboratorios. Así que, como le digo, hoy por hoy estoy seguro de haberles dado uno de los mejores cursos que particularmente yo les he dado en la universidad desde el momento que nos conocimos. Recuerden el momento cuando nos conocimos, posiblemente no sabíamos quiénes éramos y a qué nos íbamos a meter cuando nos conocimos, pero qué bueno que pudimos llegar a un final exitoso con este capítulo 29. Entonces, si quieren, abrimos el micrófono para ver qué nos pueda contar ahí su percepción sobre el curso, si cumplimos las expectativas. En un principio creo que pensamos nunca íbamos a llegar al capítulo 29, pero vea que incluso en tiempo, en la última semana, estamos cumpliendo como relojito con el curso. ¿Alguien que nos quiera comentar algo? Sí, ingeniero. A mí, por ejemplo, me gustó bastante la dinámica de utilizar el Cisco Modeling Lab, porque ya uno como que se adentra a utilizar equipos reales, ¿no? Ya dejamos como un poco de lado el Packet Tracer, ¿no? Sin duda, Juan Emanuel, ya como gente grande, dijo usted. Ajá, entonces eso fue lo que más me llamó la atención, porque podía uno practicar ya con un equipo real. Entonces, así es. Entonces, en lo personal, a mí eso fue lo que más me llamó la atención y me gustó. Qué bueno, Juan Emanuel, y espero que hayamos cumplido sus expectativas con el curso, ¿verdad? Sí, esa sería la... Qué bueno, Juan Emanuel, que pudimos ahí ofrecerle lo mejor que estaba dentro de nuestras manos para podérselas ofrecer, ¿verdad? Así que, gracias, ingeniero. Bueno, qué bueno. Con mucho gusto, Juan Emanuel. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Si pudimos cumplir sus expectativas. O ingeniero. Juan Pablo, adelante, le escuchamos. La verdad, tal vez ahí sí concuerdo con Cisco Modeling Lab, que sí nos ha ayudado a perder el miedo,
la cantidad de laboratorios es inmenso. Eso en es eso. Cierto. 30 laboratorios, Juan Pablo. Sí, pero los laboratorios de Cisco, o sea, había unos que tenían más, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, hasta cierto punto genera una confianza donde uno dice esto, lo logré hacer, lo pude hacer, o ya lo hice. Sí. ¿Sabe qué sería interesante, Juan Pablo? Verse retrospectivamente en el tiempo, ver cómo usted entró al curso del módulo 1 SSNA y cómo está saliendo ahora en el capítulo 29. Diríamos que son dos personas diferentes, Juan Pablo, tal vez, ¿verdad? Sí, yo sí, hoy me hicieron la pregunta en el trabajo, ¿verdad? O sea, porque ¿sí? yo me metí a Cisco y mi respuesta fue, pues, que no me miren la cara, que uno no sepa nada de redes. Esa fue mi respuesta. Claro, claro. ¿Verdad? Y al final también les comenté de que, puchica, le empiezan a dar una información. Y cuando uno ya mira ciertas cosas, eso va a ser como que o es verdad o es mentira, ¿verdad? Es cierto. Cierto, Juan Pablo, es cierto. Y fíjese que una de las cosas interesantes, por ejemplo, de SSNA, es que uno termina el módulo 4 de SSNA y uno piensa, ya lo sé todo. Está Dios y estoy yo. Entonces, pero eso, al terminar módulo 4 de SSNA, realmente es como abrirnos las puertas a voz sobre IP, a seguridad informática, a cybersecurity, a CCNP en Core Technologies, a Advanced Routing. O sea, ya hay un mundo de opciones que tenemos abiertas, ¿verdad? Es base, o sea, CCNA claro, es base. Claro. Por lo menos, tal vez ahí también la diferencia entre cuando uno inicia, como ahorita lo que decía también Juanito, es de Packet Tracer a pasarse a equipos totalmente diferente. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Sí. Porque la experiencia sí cambia, ¿cierto? La percepción cambia también. Sí, digamos, yo le conté a mi sobrino de que ya había encontrado un bug en Cisco, ¿verdad? Y que sí, sí. Lo comenté y todo, y mi sobrino también ya le empezaron a meterle Cisco. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo le empecé a enseñar, mira, estos son mis laboratorios, va a explicarle, y la verdad, se quedó como que asustado el nivel, ¿verdad? Incluso él me acompañó, dijo, para que te mirara, ¿verdad? Porque mira que no tiene nada que hacer, entonces mira, te vamos a hacer los ejercicios de Python, le dije, hoy empezamos, ¿verdad? Y ahí, Juan Pablo. Qué y bueno, viendo qué ahí, bueno. Mira, eso es una virtual, y le explicaba todo, sí, eso es como que fuera una verdad. Incluso ayer que estaba haciendo los laboratorios, me percaté que cuando levanta la interfase web, me metía en la interfase web. ¿Cómo no? Ah, bien bonita usted, el del router, ¿me está hablando? Sí. Bien nice, Juan Pablo, bien nice. A la gran. Bien, bien nice. Para sacarle un copy-paste. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Pues sí, algo como lo que usted comenta es algo que definitivamente hay que promoverlo, porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos topado con gente egoísta y que no quiere enseñar lo que ellos saben? Incluso en los mismos trabajos hay personas egoístas que no nos quieren contar qué es lo que hacen, porque tal vez tienen miedo de que les quitemos el trabajo. Pero, señores, la información hay que compartirla. Si puede crear un blog, si puede crear un canal de YouTube, si puede crear un foro, pues sería excelente para compartir lo que usted sabe, y eso sería una muy, muy buena idea. Se lo recomiendo para no quedarnos y no ser egoístas con lo que sabemos. Eso sería una muy buena idea. Y algo que complementando ahí lo que dice Juan Pablo, es que una de las opciones que tenemos, al menos en la Universidad Galileo, es poder entrar a un posgrado, como por ejemplo el posgrado de seguridad informática. Ese posgrado, pues, es un posgrado que muchos estudiantes de LASI lo consumen, ¿verdad? Porque tienen la facilidad de que ya saben trabajar con el iOS. Y en el posgrado tenemos 4 cursos casualmente con firewalls, es puramente firewalls. Y se les facilita mucho a la gente de LASI. Incluso, algo que también podría comentarles es que usted que está terminando ya este módulo de CCNP en Core Technologies, va a sentir el CCNA muy sencillo, ¿verdad? El examen de certificación CCNA, como una buena noticia, es que ahora en lugar de incluir 4 módulos, incluye 3.
O sea que el curso ahora es del 70, perdón, el contenido del CCNA es ahora del 75% de lo que usted vio. Quiere decir que usted está sobrepreparado para presentar el examen de certificación. Así que es una, no lo deje de hacer para convalidar su privado o su tesis. No sé cuál de las dos le convalida la certificación CCNA, ¿verdad? Sí, yo, y ahora que usted menciona que tal vez uno puede sacar ahora el segundo, el de ese. Claro. A ver si me tiro también a ese, mejor. Pues sí. Y que me validen pues sí. Este. También podría ser una muy buena idea, ¿verdad? Siempre le recomendaría, digamos, ir de menos a más, ¿verdad? Tal vez no correr si estamos todavía caminando. Un CCNA es una muy buena idea previo a un CCNP. Aunque usted lo ha dicho muy bien, hoy en día ya se puede presentar el examen de certificación CCNP sin CCNA. Así que también es una muy, muy buena idea también, ¿verdad? Pero qué sí. Bueno, qué bueno. Esperamos haber cumplido sus expectativas del curso, Juan Pablo. Sí, la verdad es que sí. Este módulo es bastante cargado. Cierto. Pero también así uno se queda con eso, ¿verdad? Así es cierto. ¿Y sabe qué es lo más importante del curso, Juan Pablo? Y de hecho, por eso le digo yo que se vea retrospectivamente en el tiempo y vea cómo entró usted, como cuando nos conocimos. Cuando me vio mi barba y me dijo, ¿y usted qué onda? ¿Te recuerda, Juan Pablo? Y entonces, que por cierto, ahora la tengo hasta la cintura casi. Algo así. Y véase hoy y quédese con que lo que usted ha invertido en la universidad definitivamente lo ha obtenido en cuanto a conocimiento. Y no sé si ya se los dije alguna vez en las clases, pero una de las cosas que nadie nos puede quitar, señores, es lo que hemos aprendido. Así que el estar estudiando es una inversión, realmente de las mejores inversiones que podemos nosotros hacer. Como le digo, nadie nos puede quitar lo que hemos aprendido. Ojalá pueda utilizar todo esto y todos estos materiales que hemos implementado e incluido en este curso como apoyo a su vida profesional, ¿verdad? Ya como licenciados, porque ya casi mucha, ya es de creérsela nada más, ¿verdad? Sí, a mí, ¿qué día fue? Hace un mes presentaron un problema de IGRP. ¿Cómo no? ¿En dónde, Juan Pablo? En el trabajo. Ah, ya, ¿cómo no? Y yo solo viendo, y sí, mejor me quedo callado, yo. Pero no le están atinando. No me yo le dije, ya configuraron entre ambos protocolos, el que se miren entre ellos, y ya. Les iba a decir que pues había que configurar los IPs, pues, qué rangos claro, iban claro. A aprender. Pero ya no llegué a eso. Pues sí. Si le gusta, ¿verdad, Juan Pablo? Habría que pasarse a esa área, al área de networking. Y como le digo, hoy en día lo bueno es de que el área de desarrollo de aplicaciones y el desarrollo de networking no están peleadas, sino que vea que networking utiliza desarrollo de aplicaciones como apoyo, ¿verdad? Y hoy en día esos mundos están haciendo convergencia. Pues así es, ¿verdad? Es cierto. Pero a mí no me miran así con buenos ojos porque uno pues yo entré como developer, pues. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, claro. Entonces es como estar opinando en términos de networking es como meterse en el trabajo de otros, ¿verdad? Ajá, y se quedan como claro. Que el gerente se quedó como que, ¿y vos qué? O sea, una cara de... Pero, pues, o sea, y se reservó, pero pues, yo por ahí presenté que también vieron cosas de Cisco, pues. Claro, claro, claro. Pero no lo miran, todavía no lo miran, bueno, lo miran raro en mi trabajo, la verdad, normal. Sí, pues, claro. Lo miran ahí como animal raro, dijo usted. Sí, sí. Interesante, está bien. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien más quisiera opinar? ¿Algo que quisieran agregar, señores? ¿Don Cristian? Pues, solo por mi parte, ingeniero, a pesar de que voy todavía bien retrasado y he pasado el día haciendo esto. ¿Cómo no? Sí, la verdad es que sí. A pesar de que la carga fue pesada, laboralmente no fue fácil tampoco el ciclo. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, lamentablemente hasta hemos tenido actividades muy fuertes en fechas de exámenes y se viene todavía una fecha fuerte ahorita para exámenes finales. Creo que entre todo y que lamentablemente pues por primera vez creo que en este semestre me perdí muchas clases. Sí, los videos me han ayudado mucho, el material me ha ayudado bueno. Mucho también. Qué bueno, Juan y, Pablo. Pues, ¿pudimos muy cumplir lento, sus expectativas, Juan Pablo?
ese, Cristian. Sus expectativas. Ah, oh, perdón, disculpe, Cristian, disculpe. La verdad es que sí, o sea, perdón. El contenido sí está, como le digo, a pesar de que voy retrasado todavía y hay algunas cosas que todavía no he visto. Lo comprendemos, esa situación sí, no tenga pena. Está, sí, por lo menos en mis expectativas sí fueron hasta sobrepasadas en realidad. Qué bueno, Cristian, qué bueno. Pues sí, el material y como también comparto la idea de Juanito, que el tener una plataforma, a pesar de incluso toda la situación como está, sí. Pues creo que sí es bastante útil porque incluso tuvimos, tal vez siento yo, un poco más de manipulación de equipo incluso, que tal vez estando hasta mismo en la universidad se podría así decir. Es. Pues fíjese, Cristian, que cabalmente es una buena observación porque el hecho de que estemos trabajando de forma remota no fue limitante en incluir material, o sea, no nos privamos de poder compartir información, poder tener acceso a equipos, o sea, eso de que no fue lo mismo en una clase presencial, señores, es un mito, al menos en este curso, no sé con otros, pero al menos en este curso no hubo limitantes, eso fue una gran ventaja, diríamos, ¿verdad? Ojalá usted comparta esa idea junto conmigo, pero no necesariamente un curso presencial debe ser, o sea, un curso virtual va a ser de menor calidad que un curso presencial, porque ya vieron que no es cierto, señores. O sea, lo que hicimos fue uno de los mejores cursos, como le digo, de la universidad en tecnología, por supuesto, ponérselo a las manos sin un curso totalmente virtual. Algo, Cristian, para apoyar su comentario, es que a veces hay estudiantes que lastimosamente en el entorno virtual tal vez ven las clases como ver televisión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Juan Pablo, lo felicito porque realmente el estar interviniendo, el estar compartiendo y el estar pues abriendo su micrófono, eso enriquece sin duda de una manera muy, muy, muy grande la clase. Así que en ese sentido, igual Cristian y todos los compañeros, los insto para que en sus cursos futuros, si van a participar de un entorno virtual, por favor, que puedan participar y que no solo sean espectadores, sino por favor que sean también personas que estén involucradas dentro del curso y que en cualquier momento abran su micrófono, y eso definitivamente enriquece las actividades que hacemos, ¿verdad? Así que, como le digo, qué bueno, yo me siento muy complacido y de verdad, señores, yo los felicito porque se ve el esfuerzo, se ve que han crecido al menos en conocimiento y eso lo percibe uno como catedrático, ¿verdad? Uno no es de madera o es de cartón o de piedra para no sentir esa sensación, ¿verdad? Así que sí, definitivamente veo que han crecido, al menos de forma profesional en el caso del tema que nosotros nos involucramos en este curso, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera compartir algo? No sé, o alguien que quisiera volver a compartir algo que quisiera agregar, ¿no? ¿Estamos bien? Pues de mi lado, ingeniero, pues sí, Roberto. Definitivamente que agradecerle, ¿verdad? El estar ahí siempre con tecnología de punta. Lamentablemente, pues como le había dicho, yo ya había dejado este tema hace mucho tiempo. Me costó, y me está costando todavía retomarlo, ¿verdad? No, entonces, sin duda. Entonces, a mí sí. ¿Sí ve un cambio de lo que manejábamos antes a lo que manejamos ahora, Roberto? Ah, claro, por supuesto. Sí, o sea, sí, sí lo ve. Okay. En todos los temas, incluso como le había dicho, cuando yo estaba en la U, ni siquiera estábamos en los temas de IPv6, por ejemplo. Tiene toda la razón. Hay que repasar como 50 veces y ahí estoy llevando más de 2-3 veces cada de eso se trata, cada video, porque qué bueno. Pues a mí ahí sí, esa parte sí me costó bastante. Pero ojalá que eso que haya aprendido lo sienta también de su parte, o sea, que le hayamos dado de retorno de inversión ese conocimiento, ojalá, Roberto, sí, que lo hayamos cumplido. Seguramente, y pues ahí sí que definitivamente lo voy a tener que volver a llevar, pero muy enriquecedor, porque hay temas que pues yo sí desconocía, como le digo, y no... Al final, mi día a día, digamos, ya no se enfoca específicamente en el área de tecnología, hablando del trabajo, no? ¿verdad? Entonces, no? Pues ahí me representó un reto, pero sí, muy interesante. Bueno, todos los usted temas. Solo se dedica a contar dinero, Roberto. En los bancos. Está ahí. Algo así, digamos. Entonces, pero sí, o sea, que queda, por supuesto, la satisfacción, el entendimiento y el crecimiento. Qué bueno, Roberto.
Qué bueno. Bueno, señores, entonces con eso estaríamos, pues, como le digo, terminando el curso. El día jueves no tendríamos sesión, les vamos a dar igual el tiempo disponible para que puedan aprovecharlo, ponerse al día, si es que necesitan ponerse al día en un examen, repetir un examen, presentar algún laboratorio que tengan pendiente. La próxima semana, recuerden la agenda cuál es. Nosotros estaríamos el día jueves de la semana entrante. ¿Qué fecha es? Ahorita vamos a abrir nuestro vamos a abrir nuestro calendario. El, si no estoy mal, es 11, no. 12. Es el 12, muchas gracias. 12. El 12 nos estaríamos juntando. El 12 activaríamos el curso feedback. El curso feedback es la opinión del curso. El día 12. Para activarles el examen final, el 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Yo estaría pasando notas el 18. ¿Verdad? Para que tenga usted esos días para presentar el examen final. Para las personas que tienen pendiente laboratorio, señores, de verdad, todavía están a tiempo de hacer laboratorios. No se den por vencidos. Si tienen exámenes pendientes, recuerde que pueden hacerlo más de una vez. Así que no se den por vencidos. Todavía tenemos la posibilidad de presentar y recibir esos laboratorios, exámenes. Así que si tuvieran algún inconveniente, nos hablan, por favor. Y de verdad que estamos en la mejor de la disposición para poderlos apoyar, ¿verdad? Así que esa sería nuestra agenda. ¿Alguna pregunta, señores, sobre la agenda que tenemos pendiente? ¿Estamos bien? Por mi parte, no, ingeniero. Yo sí solo espero poder ya finalizar de aquí al fin de semana lo que tengo. Buenísimo. Retrasado y, buenísimo, y ya estar al día. Buenísimo, sería, Cristian, y de verdad que lo insto para que lo haga, ¿verdad? Sería, gracias. Entonces hasta el 12, la próxima sesión que tengamos. Así es, por favor, Roberto, sería hasta el jueves 12, por favor. Ese día nos estaremos juntando para activarles la opinión del curso, que es el curso feedback, y así ustedes puedan presentar el 12, 13, 14, 15, 16 y 17, el examen final teórico, el cual puede hacerlo usted hasta 3 veces, ¿de acuerdo? Así que si no le va bien la primera, tienen una segunda o incluso una tercera oportunidad para poderlo ganar. La nota mínima es de 61 puntos de ese examen final teórico, así que no es algo imposible, pues una misión imposible como en las películas de Tom Cruise, ¿va? Vaya. Juan Pablo, okay. ¿Me decía algo? ¿Usted tenía abierto su micrófono? No, solo era recapitulando, era el 12, sí, abre... Como que le dolió usted, hasta se dio un quejido ahí usted. Lo que pasa es que ahorita lo que me hace falta a mí ya son solo exámenes. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno, laboratorio ya estamos. Solo el del 29 le falta, el capítulo 29 entonces. Ese ya ayer lo hice. Ah, no me diga. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué tal le pareció el EIM entonces? Que nos pueda comentar Juan Pablo. Miren, son como que hay cinco animales muy diferentes. Me gustó más el de Python. Ah, sin duda, Python es lo máximo. También a mí me gustó mucho Python. Y me gustó más porque tal vez ahí pueden hacer lo mismo que lo de hoy. Claro, uno puede hacer el script, armar todo en Python y enviarlo. Y yo lo siento que es mucho más seguro. Claro. La ventaja de Python, Juan Pablo, es que podemos nosotros enviar esa configuración a los equipos que querramos. En cambio, con el EIM no. O con el TCL script no, ¿verdad? Es solo directamente en el mismo iOS, ¿verdad? Cabalmente. Sí, yo ahorita ya voy a empezar a hacer exámenes, porque sí me atrasaron, en eso estoy. ¿Cómo no? Y ya con eso ya, pues, y realmente mi pena de todos mis cursos es esto ya. Ya. Y es por los exámenes. ¿Cómo no? ¿Cómo no le comprendo? Bueno, entonces dentro de 8 días, al jueves 12, ya usted sería un licenciado entonces, Juan Pablo. Primero Dios. Está bien. Más el examen final. Más el examen final, tiene razón. Pero como le digo, ya 61 puntos en el examen final es lo menos, ¿verdad? Lo menos complicado. Okay. Está bien. Entonces, señores, les agradezco mucho su paciencia conmigo, porque escucharme no es fácil, yo lo comprendo. Incluso a mí mismo, escucharme a mí mismo no es sencillo, menos que otras personas lo escuchen a uno, así es, no es tan fácil. Les agradezco su paciencia, su compromiso con el curso y su asistencia, definitivamente eso es muy, muy valioso para las actividades que hacemos. Bueno, entonces les deseo muy feliz noche, señores, que la pasen muy bien y por favor cuídense, nos escuchamos entonces de nuevo, ya sabe, el jueves 12, igual yo les mando un correito para confirmarles y recordarles para que no vaya a ser que se les olvide ahí, ¿verdad? Señores, un abrazo a la distancia, que la pasen muy bien y bueno, póngase al día, por favor, si no está al día.
todavía está a tiempo. Muchas gracias, muy amables, que la pasen bien. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Igualmente, feliz noche. Nos vemos, feliz noche.